chicos y chicas, bienvenidos una vez más al canal. Espero que esta vez la intro sí se quede. Sigo con la misma cámara, pero le he cambiado un poco las settings. Entonces espero que eso ayude a que funcione. Pero bueno, como ya han visto en el thumbnail, el día de hoy voy a estar probando un rímel nuevo. Y este lo vi, no técnicamente en TikTok, pero sí en Instagram Reels. Y es la mascarilla Mirada Explosiva de la marca IM Natural. Me imagino que es I'm Natural, pero como la compré en México y bueno, la verdad no sé si dice mexicana. Sí, dice país de origen México, por eso digo IM Natural. Pero bueno, esta según tiene un cepillo de silicón y tiene aceite de argán pues en el tubito, en la fórmula. El color que he comprado es el negro y quiero decir que esta costó como unos 30 pesos en Walmart. O la compré en Del Sol, no estoy muy segura, pero la verdad estuvo bastante económica, o a lo mejor la compré en Chibi, ya la verdad ni sé, pero de que estuvo súper económica, estuvo súper económica, y según en el reel, se veía que era súper buena, así es que el día de hoy la voy a estar probando, más que nada un primeras impresiones, a ver si me acuerdo de grabar durante el día, y si no, pues se quedará en primeras impresiones. Como ya ven, estuve un tiempo ausente y como que ya se me olvidó un poquito eso del ritmo de estar grabando y lo que es estar cargando cámaras, etcétera. En sí, el empaque no te hace ninguna promesa así como que muy específica, nada más dice que está enriquecida con ingredientes naturales y que gracias al cepillo de silicón, las pestañas se van a mantener rizadas y definidas por más tiempo. No nos dice que si 6 horas, que si 8 horas, que si 24 horas. Entonces, esperemos que nos vaya bien. Vamos a empezar a abrirla para sentir el empaque y ver el cepillito. Normalmente cuando compro un rímel, o bueno, de lo que me acuerdo. Sí, miren, justo acabo de comprar la de The Rocket, que está, I love it. Es mi favorita, la he super amado por mucho tiempo. Y como ya es verano, pues ya me he comprado la versión a prueba de agua. Y siempre viene la brochita en la parte de afuera y es algo que esto no tiene. Que me hubiera gustado para poder ver las cerdas así súper cercas. En sí, el botecito amarillo me recuerda un poquito a la de, creo que se llama Volume Express de Maybelline, que también el bote es así amarillo, pero aquí la etiqueta es de color durazno y la de Maybelline creo que es naranja, ya no me acuerdo, tiene mucho que no la compro, pero antes me encantaba. Ignoremos WhatsApp. anyways, vamos a abrirla. Esto no es silicona, o bueno, cuando dicen silicona, siempre me imaginé así como esta brocha que es como que muy plástica. Porque siempre se me caen las cosas. Pero anyways, este se ve como las cerdas normales, solamente que este tiene forma como que de espiral. Aquí lo pongo más cerca, espero que esté enfocado. Para que así puedan ver cómo se ven las cerdas. En sí, la fórmula se ve medio sequita, no se ve tan líquida como otros rímel. ¿Rímeles? No sé. Ok, y ahora sí, súper cerca, vamos a empezar la aplicación que así me veo naked. Pero ya saben que traigo esta blusita de estrellitas. Estoy como que muy patriótica para el 4 de julio, aunque todavía falte mucho. Antes de aplicarme el rímel, me voy a estar rizando un lado de las pestañas y la otra la voy a rizar después de aplicarlo. Así es que me voy a estar rizando primero el lado de la derecha para que vean más o menos cómo se ven mis pestañas. La verdad creo que este rizador hace mucha, mucha diferencia entre un ojo y otro y es el de la marca Shiseido, es mi súper favorito de toda la vida. Ok, ahí está el lado rizado, el lado no rizado y ahora sí vamos a lo que venimos, que es aplicar esta mascarilla, perdón, mascarilla no, este rímel que espero que sea súper bueno. Me da un poco de miedo ese ruidito que hace, pero bueno, voy a empezar con el lado derecho. Me gusta aplicarlo desde la base y luego como que hacerlo hueco. No sé cómo decir eso, pero es como que este movimiento de lado a lado. Ahí está la primera capa, la verdad estoy bastante impresionada. He batallado un poquito, como se dieron cuenta, para separar las pestañas, pero creo, ay, no sé por qué me empezó, ya he visto porque aquí tengo un pelito. De repente me empezó a llorar este ojo, uy, espero que no me llore el otro. Me he manchado un poquito aquí arriba, pero voy a dejar que se seque y luego ya me lo retiro. En sí creo que hizo muy buen trabajo. Creo que la verdad con todos los rímel
todos los rímeles, no sé cuál sea el plural adecuado, pero creo que con todos los rímeles batallo para separarlas más o menos, simplemente que con este sí me tardé un poquito más, porque lo que me acomodaba un lado ya me desacomodé el otro. But anyways, voy a dejar que se seque un poquito y ahorita hacemos la segunda capa. Ok, creo que ya se ha secado, la verdad me está encantando el resultado. Le voy a dar una segunda capa y ahora sí vamos a ver cuál es como que el potencial. Bueno, ahí está la segunda capa. No sé qué tan contenta estoy con ella porque se han apelmazado un poquito las pestañas. Pero bueno, I'm pretty surprised para un rímel de 30 pesos, o sea, wow. But anyways, así es como ha quedado este lado. Ok, vamos a empezar a ponerle la primera capa, iba a decir la segunda, la primera capa a el lado izquierdo. Acuérdense que este lado izquierdo no me lo he enchinado y me lo voy a enchinar al final, que es normalmente lo que hago cuando me pongo rímel así todos los días, pero me he dado cuenta que sí que se me están rompiendo un poco las pestañas, se notan mucho en unas de aquí, entonces creo que lo voy a dejar de hacer, porque como te reseca un poquito más, o no sé cómo está, que se pone crunchy, no sé, no me acuerdo dónde había visto que es malo enchinarte las pestañas después de haberte aplicado el rímel, entonces voy a intentar dejar de hacer eso. ¿Habéis visto esto? Ok, ahí está ya la primera capa, voy a mirar hacia arriba para que los puedan comparar, porque como este lado no está tan rizado, bueno, no está rizado para nada, siento que no se ve tanto el efecto como en este lado, pero sí se me hizo un poquito más difícil aplicarlo en este lado, más que nada porque mi nariz se pone en medio y pues luego lo volteo, etc. Pero bueno, creo que estamos listas para aplicar la segunda capa. Ok, este lado definitivamente tiene un montón de grumos. I'm like, what? Yo me imagino que es porque como estoy de este lado, la puntita que era lo que más rímel tenía, pues como que se aplicó mucho ahí. Entonces lo que voy a hacer es voy a ir por mi cepillito de pestañas y ya vuelvo para podérmela separar. Listo, tengo este cepillito de Tweezer Man que cuando lo abres... Es como que, bueno, sí se ve un poco de miedo. Tiene como que dientitos de metal y es para separarte las pestañas. Así es que lo bueno es que ustedes están aquí viendo el proceso conmigo para que vean que en realidad fue como que error mío y no tanto del rímel. Pero bueno, vamos a cepillarlas tantito. Espero que no se le quite mucho el producto. Creo que está bien. Es que a veces cuando se seca mucho... quita producto de más porque se viene junto de golpe, pero esta vez creo que estamos bien. Listo, ahí más o menos se ha quitado todos los grumitos, pero voy a esperar a que se seque más para ya poder rizarlas. Ahora, creo que en el empaque no decía que fuera waterproof, que no fuera prueba de agua, entonces FYI. Ok, espero que ya ha sido suficiente tiempo y ahora vamos a enchinar este lado. ¡Wow! La verdad estoy bastante contenta con el resultado. Creo que definitivamente fue más fácil hacer el lado derecho, pero creo que es más que nada porque pues yo soy diestra, entonces por eso, pero I am shocked. Ok, voy a separarlas tantito con los dedos para... ¡Ah! Ya se me apelmazaron ahí. Esperen. Ahí está. ¡Tadá! ¡Oh my gosh! Estoy súper feliz con los resultados. Estoy súper sorprendida. Se me olvidaron apelmazar. A ver, vamos con el peine pequeñito bebé otra vez. Ahí está. Eso es lo mejor que se ha podido. Ok, chicos. Update. No hice actualizaciones hora por hora, pero pasaron más o menos... Son las 11 de la noche. Entonces, más o menos unas 6 horas pasaron. Así es que vamos a ver qué tal hizo esta mascara. Not bad. No tengo esos, con algunos ese como que flake, como que cositas aquí así, como partículas pequeñitas que se te van juntando aquí. Y eso que estuve, fui a reserva hoy, fui a Moonbeans y estuve en la parte de afuera que es mi favorita. Entonces estuve en el calor,
Entonces, al aire libre, entonces me sorprende que no tenga nada aquí abajo. Obviamente mi cara grasosa no es ahorita parte de la reseña, pero el rímel aguantó bastante. Sí que se me cayó un poquito el rizo, pero creo que me duró más el rizo del lado derecho, que fue el que me rizé primero antes de ponerme las capas de rímel. Así es que, oh sorpresa, normalmente se me cae el rímel súper rápido, perdón, el rizo súper rápido cuando no traigo una fórmula waterproof. Más que nada con esta humedad de aquí. Entonces, wow, me sorprende. Pero bueno, hasta aquí el update. Pues como ven, yo estoy súper contenta con los resultados, la verdad, me ha encantado. Me gustaría, haciendo que eso rimó, ¿no? Me encantaría que esta fuera a prueba de agua, pero a lo mejor la puedo utilizar como para poner la segunda capa cuando ponga primero la que les enseñé. Ideas. Este es el primer producto que pruebo de una marca mexicana. Así, no es cierto, ya había probado algo de Bisú. ¿Qué era? Ah, pero era purpurina. O era blush. Anyways, como estaba diciendo, este es el segundo producto que he comprado de una marca mexicana, así es que estoy súper contenta que me haya encantado. Y si es que deciden comprarlo y también les súper encanta, déjenme un comentario para saberlo yo también. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. No se les olvide suscribirse al canal, cada vez vamos creciendo más y más. Y más que nada porque por fin me he dado el tiempo y dejar que mi creatividad fluya para poder hacer videos. Pero bueno, nos vemos a la próxima y que tengan un excelente día. Adiós.